¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estén todos bien en casa o en oficina o en donde nos estén viendo. Nosotros muy contentos de estar transmitiendo para ustedes una semana más, Consultorio Fiscal. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que se ha hablado muy poco, pero la referencia que tiene en sí misma es importante porque nos recuerda muchas otras cosas que han pasado con anterioridad. El programa de hoy se llama Prácticas indebidas detectadas de los Pandora Papers. Y bueno, sin duda es un tema bastante complejo y, ¿por qué no?, llama la atención porque repercute demasiado en la reforma fiscal 2022. Y para eso, pues tenemos a tres invitados muy especiales. Ustedes los van a identificar de manera inmediata conforme los nombre. Quizás los datos curriculares ya salgan sobrando porque están muy vistos, dicen, ¿no? Pero lo digo con el mejor de los cariños en los momentos difíciles. Recuerden, los amigos siempre son importantes. Y ellos son grandes amigos, más allá de lo que es pandemia y fin de año y reforma fiscal, ellos son grandes amigos siempre. Y nada más porque lo tengo aquí en pantalla, reserva de irlos platicando poco a poco. Tenemos el día de hoy la participación del maestro Sergio Abarca Telles. Sergio, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy. Oh, gracias a ustedes y es un gusto estar en casa, es un gusto estar en Radio UNAM y pues adelante. Perfecto. Y también está con nosotros el contador, gran amigo, contador público certificado, Francisco Javier Martínez Ibáñez. Javier, bienvenido una vez más aquí, todos juntos. Gracias. Gracias, Carlos. Seguro se pondrá interesante la plática. Así es. Pues bueno, es que son temas muy interesantes todos estos. Y yo repito para toda nuestra audiencia que si tuvieran ustedes pues alguna curiosidad por vernos, recuerden que estamos en Twitter, estamos a la par en Facebook. Entiendo pues la mayoría nos estará sintonizando ahorita en Facebook. Y no obstante, pues tenemos toda la serie de programas que anteriormente hemos manejado. Y ustedes las podrán ver, obviamente, con simple ir a nuestra página. Y ahí ustedes tendrán toda la referencia de lo que se pudieran haber perdido e incluso de este mismo programa. Y ya tenemos aquí ahora sí de regreso al maestro Jesús Milla, creo que había ido al baño o algo así. Maestro, bienvenido. Suela esa, pero no, para mí es un verdadero placer estar obviamente en nuestra casa, pues en distancia, en la UNAM. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Decía una vieja canción, es la misma historia de siempre. Antes fueron los Panama Papers, hoy son los Pandora Papers. Pero quisiera pedirle, si me lo permiten, que nos comente por qué es nuestro corresponsal en todo el mundo. Él está en el metaverso y es el contador Javier Martínez. Javier, por favor, platícanos para introducirnos en el tema. ¿Cómo está esto de los Pandora Papers? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poquito como introducción. Muchas gracias. Tendríamos que entender más o menos qué ha pasado con esto de la lana. Si nos situamos en la época de la Revolución, por ejemplo, en México, pues ¿qué hacíamos? Enterrábamos el dinero en centenarios, ¿no? Una olla con centenarios, se enterraban para que pues no nos los robaran, no nos los quitaran los revolucionarios, ¿no? Estas pandillas o carteles de revolucionarios. Y entonces eso fue porque no había un sistema financiero que permitiera esconder el dinero, por decirlo de alguna forma. Después salieron ya los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales te permiten no tener que guardar tu dinero en centenarios, enterrados en algún lado. O sea, ya lo escondes en un paraíso fiscal. El paraíso fiscal pues tiene muchas chances de hacer cosas como tener cuentas anónimas, o sea, una serie de cosas que permiten que escondas el dinero. ¿Por qué tendrías que esconder el dinero? Bueno, en muchas ocasiones pudiera ser una forma hasta de ver herencias o cosas de este tipo, pero generalmente es porque buscas no pagar impuestos.
Y en esto tuvimos un primer caso con los Panama Papers, en donde se les voló la información a un despacho, a Fonseca, y no recuerdo bien el nombre, Fonseca, bueno, el despacho Fonseca en Panamá, y le volaron toda la información de su servidor y salieron los Panama Papers hace ya algunos años. Mucha gente salió ahí que tenía dinero escondido y ahora sale algo que es más allá de Panamá. Está Islas Vírgenes, Islas Vírgenes Británicas, está Panamá, está Singapur. O sea, hay toda una serie de documentos que fueron sacados a la luz por un consorcio internacional de periodistas de investigación. Así se llama esta asociación, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Más de 600 periodistas de todo el mundo analizaron la información y pues resulta que se repartieron después la información y ¿qué creen? Que encontramos a los millonarios que ya nos imaginábamos que estaban ahí, los principales millonarios en México con dinero que ha pasado por paraísos fiscales e incluso algunos personajes de la 4T, por supuesto, la novia o la amiga de el, ¿cómo se llama? El cuate de la CFE, que ya se me olvidó su nombre y no quiero recordarlo además. Entonces, por ahí hay mucha gente que maneja su dinero por este lado. Entonces, es un problema porque fiscalmente no necesariamente está informada estos datos, o sea, no están con declaraciones informativas y por tanto se convertirían en ingresos acumulables en el caso de que fuese algo que pudiera dársele, con una debida investigación, podría llegarse hasta este punto, porque así lo indica la ley del impuesto sobre la renta en México. Ok. Y vaya que han sido temas alarmantes, ¿no? Por todo el cúmulo de gente que sale. Pues no sé, maestro Sergio, cuéntanos, en ese sentido, ¿es tan malo tener dinero afuera o cómo es que lo podemos entender? Bueno, en esta parte que está comentando Javier, se está utilizando una figura que es el offshore, que es una empresa que se está utilizando para efecto de exactamente en estos lugares, en estos países que está mencionando, de alguna forma estar ocultando el dinero. Esto resulta, como lo comentó Javier, de una serie de artículos periodísticos, pero como tal, la figura del offshore no es una figura que se tiene, que se conoce. Por sí sola no es un problema. La situación es en cómo la estás manejando y qué elementos estás haciendo en esta parte. Entonces, lo que se está haciendo es a través de esta figura, se están creando las empresas en diferentes lugares donde se manejan una serie de negocios, de depósitos, donde está involucrado, por supuesto, la parte de efectivo, algunos abogados, la creación de la empresa y una estructura que hacen en este sentido para efectos prácticos para evadir el pago del impuesto. Ahora, aquí son dos conceptos importantes. Uno es el dinero que tenga un fin lícito como tal, si lo tiene o no lo tiene. Dos, lo que sería la causación del pago del impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguna persona tiene este tipo de offshore y tiene el dinero efectivo no es una actividad ilícita y paga el impuesto, pues no hay ningún problema en este sentido. Ahora, para estos efectos ya la unidad de... estaba Santiago Nieto antes de que saliera después de su problema de boda y todo lo que se filtró y se es conocido, pues ya se había iniciado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera una investigación en este caso para efecto de lo que estamos comentando. Y sí, efectivamente, hay personas que están en este caso muy cercanas a lo que es a la 4T. Julio Scherer, que estaba en la parte jurídica, decía en este caso que no quería recordar el nombre, que es Bartlett. Y no son únicamente ellos, sino hay también bastantes personas en lo que sería la parte de medios de comunicación, televisoras y cuestiones de este tipo.
Ahora, esto es del offshore, es un delito. Bueno, pues esa sería la primera parte como tal, no, sino lo que pasa es que está haciendo que en muchos casos por la opacidad permite la comisión de lo que sería delitos de lavado de dinero y como tal la evasión fiscal en este sentido, Carlos. Oh, ok, entonces para entenderlo, no sé si pudiéramos resumirlo así. El tema no es tener dinero fuera del país en estas empresas o esquemas de offshore, sino no pagar lo que corresponde. Es decir, tener el dinero aquí en Escocia, en Suiza, en Islas Caimán, en donde sea, pues es parte de la libertad que uno tiene para decidir en dónde invertir o dónde colocar su dinero. El problema es no cumplir, porque entiendo que la ley fiscal en México precisa cómo hacer los pagos, ¿cierto? Correcto. Sí, precisa cómo hacer los pagos. Tienes un capítulo en particular. Estarías haciendo referencia más o menos el artículo 176, 177, 178 de la ley del impuesto sobre la renta, en este caso. Y estás haciendo mención a todo lo que serían las entidades extranjeras, lo que se le conoce como refipres en este caso, que serían regímenes fiscales preferentes. Ok, perfecto. Ahora, se me ocurre, pero no sé, a ver qué nos cuenta Jesús, ¿será que derivado de esto y desde luego una presión constante que se hace a nivel internacional por la doble tributación y muchos otros temas, por eso es que salieron puntos como el beneficiario controlador, la responsabilidad solidaria de lo que fuesen adquisiciones de negociaciones y muchos puntos así? Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Será ese el punto o qué habrá pasado? Aquí, como bien lo decía Sergio y con el antecedente de Javier, siempre ha existido en la ley del impuesto sobre la renta esa obligación que se tiene de informar en el artículo primero, de informar de dónde proceda la cantidad. Y como bien dicen, el tenerlo en una offshore o en tenerlo fuera, pues no es el problema. El problema es el origen del dinero. Y aparte del origen, que puede ser lícito, inclusive, vamos a hablar de unos honorarios, una herencia, una sucesión, inclusive proteger a un mexicano con relación a lo que puede tener para evitar pues toda parte de problema de familiar y que lo vayan a secuestrar, etcétera. Pues obviamente, y ya sea por cuenta de él, o a nombre de terceras personas, testaferros muchas veces, son los que tienen ese dinero. Y obviamente la utilización de los familiares, las esposas, porque aquí al estar analizando esta información vamos a encontrar que realmente es una cadena familiar de pulverización de dinero. Esto tal como se ve, bueno, pues era nada más saber las personas, determinar en dónde está realmente el dinero, aunque esté en varias países o en varios bancos, en varias, ya sean terrenos, viajes, terrenos, aviones, barcos, o sea, en infinidad de situaciones para esconder el dinero. Pues obviamente el artículo 5, que de alguna forma de la ley del impuesto sobre la renta, de alguna forma menciona la posibilidad de acreditar el impuesto que te retienen, porque aunque sea paraíso, si algunos no retengan nada, bueno, sí existe el artículo 5 de la obligación de poder acreditar el impuesto en el extranjero, pero siempre, siempre, siempre utilizando para efectos de la base del impuesto los ingresos percibidos, devengados o cobrados, ¿sí? O inclusive si es una actividad empresarial acumulable, pues de que se haga conforme a territorio nacional y las reglas de territorio nacional. Aquí el problema es, yo no sé, si ya saben quién, pues mandarlos llamar y listo, ¿no? Pero yo creo que les tienen, y perdón, yo creo que les tienen miedo, porque obviamente hay personas con mucha capacidad económica y que tienen
tienen tienen la forma de poderlos traer y de que paguen. Entonces, pues sí, ya saben quién, pues entonces que paguen. Y no importa que sea el offshore o que se llama el offshore, pues por supuesto que no es malo. Lo malo es el origen, que sea lícito o ilícito, pero lo más importante es que paguen el impuesto independientemente de la licitud o ilicitud del dinero. Simplemente, si no está regulado el que sea lícito el origen, bueno, pues es ilícito, pero eso es otro boleto. El boleto es el no pago del impuesto. ¿Ya saben quién es? Pues tráiganlos y que paguen el impuesto, o que de ahí mismo exista, si es que se puede, exista convenios en los cuales con otros países pues tengan el aseguramiento del dinero o el aseguramiento de los bienes. A mí no se me hace tan, a mí lo que se me hace extraño, no es extraño, es que no diga es fulano de tal y tiene tanto y va y tiene que pagar el impuesto y ya está su dinero en tal país y está resguardado, ¿no? O los bienes. Eso es lo que a mí dices tú, pues no me está sonando mucho, ¿no? Pero mi querido maestro, pues se supone que estamos en un estado de derecho. O sea, no podría ahorita ahí, ya sabes quién, sacar una cartita diciendo vamos a quitarles tanto dinero de lo que tengan. O sea, porque debe estar en alguna disposición legal. O sea, no puedes hacer tu constitución con tus propios datos. O sea, tendrás que respetar el estado de derecho en el que estamos. Les platico un poco lo que ha pasado en términos generales. En México teníamos, por ejemplo, una empresa. Muchas de las empresas de estas empresototas donde ahorita los principales millonarios están ahí, creaban empresas en algún paraíso fiscal, y esas empresas le vendían los servicios al paraíso fiscal y después el paraíso fiscal los comercializaba. Ejemplo, los vendía en 100 pesos y el paraíso fiscal se lo vendía a los clientes en 300, por ejemplo. Entonces, había en el paraíso fiscal una utilidad de 200. En México no se ganaba, quedaba, digamos que en pérdida fiscal, como ha ocurrido con muchas empresas, o realmente se ganaba muy poco. ¿Por qué? Porque habíamos mandado las utilidades a un paraíso fiscal en donde no hay impuesto. Entonces, con esto se ganaba no pagar el impuesto y de alguna forma librarse de esa bronca. No podríamos ahí hablar todavía de evasión fiscal, porque todavía no estaba prohibido, digamos, y si no estaba prohibido, de alguna forma está permitido. Después llegaron el tema como los precios de transferencia, en donde dijeron, oye, espérate, si haces operaciones entre partes relacionadas, tiene que ser a valores de mercado, y si tienes una operación con paraísos fiscales, siempre se considera que son partes relacionadas y tendrás que demostrar que son a valor de mercado. Después ya ahora tenemos opciones como la razón de negocios o los BEPS. Los BEPS son los precios de transferencia reforzados, digamos, y ahora ya en el 2022 vamos a tener el tema de beneficiario controlador, beneficiario con un control o con un control efectivo de las empresas para poder determinar dónde está la lana. Pero bueno, todo lo que fue antes, digamos, pues no tendría esa bronca. La bronca fue, digamos, que mucho dinero que está ahí y mucha gente lo pudo regresar. Por ejemplo, hemos tenido en México repatriaciones de capitales donde dicen, oye, tráete tu dinero, paga un timbre fiscal. En algún caso ocurrió, tal vez muchos no lo recuerdan ya, pero decían, paga el 1% de lo que dinero va a ser de forma anónima y con eso tu dinero está limpio en México. Era como un lavado de dinero oficial. Ahora llega Gafi y dice, oye, pues ya no podemos permitir esta forma de trabajar y entonces necesitamos que ya no se tengan cuentas anónimas. Tenemos que tener intercambio de información con todos los países o no se podrán hacer nada con ellos, y entonces creó una lista negra de países que ahorita
está bien chiquita la lista, como que dices, Gaffi está chafeando, pues sí, Gaffi y la carabina de Ambrosio, pues no sirven para maldita la cosa, como lo dijo un propio secretario de Gaffi, que después tuvo que renunciar, pero básicamente lo que decía, oye, Gaffi vale gorro, o sea, solo ha logrado detener el 1% de los ingresos mal habidos, ¿no? Entonces, pues no tiene realmente mucha razón de ser. Y ahora aquí encontramos la información y sí tenemos artículos en la ley del impuesto sobre la renta que permitirían decir, oye, no me lo declaraste, entonces tienes este problema. Ahora, si lo declararon, entonces no tendrían problema, a menos de que se les determinara que hay una bronca porque viene de una evasión, que no está tan sencillo. Oye, pero espérame, espérame, Javier. Te estás yendo en que están ya poniendo de alguna forma algunos puntos para localizar esas personas. Ya saben quiénes son las personas porque están listados. Ya saben, pero que son pruebas, pruebas ilícitas, mi querido maestro. No, espérate. A ver, espérate. Son pruebas ilícitas porque, como se obtuvieron, porque la licitud o la ilicitud está en que te puedan comprobar. Pues no sé, Carlos podrá decirlo. Que tú eres abogado, dueño. Pero que tú eres dueño de estas propiedades o una empresa en la cual tú eres dueño o parte de ese dueño. O que tu familia, y no tienen por qué, ok, que pongan los precios de transferencia, que pongan, pero al fin y al cabo, a ti te dice la ley del impuesto sobre la renta que vas a tributar aquí como si estuvieras en territorio nacional y que tu modificación patrimonial, téngala quien la tenga, porque al fin y al cabo son personas físicas, que son las que forman las personas morales o estas entidades, porque no se forman por votación espontánea, existe un alguien. Entonces, el que empiezan a agarrar, escúchame, ya lo sabían desde antes, ya sabían que eran fulano, sutano, mengano, y la familia Domit y la familia Azca, todos ya sabían quiénes. Ahora, pueden determinar la cantidad, a lo mejor dinero es un poco complicado, pero hay un origen y un destino. Entonces, nada más que se compartan, que haya una forma de tener con esas ciudades o con esos estados o con esas organizaciones, tener un convenio como el que se está teniendo en la OSD, que viene de los precios de transferencia, o es así, pero ya existe. A lo mejor con Dubái no tenemos eso, bueno, pues allá está en Dubái, ¿sí me explico? Sin embargo, está recibiendo aquí, al momento que ellos mueran, al momento que ellos hagan algo, al momento que se muevan, va a regresar ese dinero a alguna persona. Entonces, todo lo que me digas, perdóname, todo lo que me digas que es correcto o incorrecto, aquí no importa, yo pienso que le tienen miedo a quienes lo tienen, y que lo traigan y que lo paguen. O sea, ¿para qué queremos meterlos a la cárcel? No, denme el dinero. Vaya, es una vacilada, perdón. Yo creo que aquí se combinan, como bien dicen nuestros invitados, dos temas muy importantes. La parte técnica y sin duda la parte política, ¿no? En cuanto a qué es la voluntad de poder hacer o no. Que es mucho de lo que aquí esto comentan nuestros asistentes al tema. Los nombro brevemente. Héctor Ramírez manda a saludar a todos. Andara Anda también dice, excelente tema. A María Herrera también dice, gracias por compartir sus conocimientos. Elvia de Jesús dice, yo creo que algo que a todos nos indigna. ¿Cómo es posible que pase esto para la gente que gana millones y a nosotros no nos perdonan ni un peso para el pago de impuestos? Yo creo que esa pregunta todo mundo se la hace. Olivia Santillán también dice, saludos a todos, gracias por sus aportaciones y me encanta verlos y escucharlos. Y a nosotros nos encanta que nos vean y que nos escuchen, porque pues es la forma en cómo hay una dualidad y desde luego pues es nuestro compromiso poder llevarles algo de agrado. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Regresamos porque se empieza a poner bueno este tema y seguimos comentándolo. Estamos de vuelta.
entonces de los Pandora Papers. Ya habíamos notado algunos puntos. Sí, es cierto, salen nombres interesantes, y no solo en México, sino en todo el mundo. También es cierto que en Gafi ya de alguna manera han desalentado un poco las cosas porque ven que no avanza. Pero en México se ha tenido, pues obviamente, la tarea continua de avanzar con el tema. Se habla de un beneficiario controlador. Se dice que es una obligación dar el aviso. En pocas palabras, ser beneficiario controlador no es malo. Es una condición, tiene que ver con la posesión accionaria, con las decisiones, con la administración y con muchos otros temas. Y de esto que nosotros estamos viviendo, pues no sé, Sergio, aprovecho para que nos platiques un poco. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Esto ayuda? Porque entiendo que todo apunta a quien es el que tiene la referencia, como que cayera el velo corporativo, es otra de las ideas que se ve con esta reforma. Pero bueno, Sergio, por favor, platícanos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Carlos. Ahorita que lo estaba hablando, estábamos escuchando los comentarios. Que yo recuerde, el Servicio de Administración Tributaria como tal dio a conocer que ya tenía identificado, si no mal recuerdo, entre 87 o 90 personas físicas y morales relacionado con lo que estamos comentando. Y hacía mención en este sentido que por parte de las personas físicas y las personas morales no se habían acercado para efecto de tratar de regularizar su situación. Esto, a colación con lo que estaba comentando Javier y Jesús, para efectos prácticos, aquí el planteamiento es, si ya lo tienes identificado, si ya se generó alguna serie de elementos, la posición de la autoridad, ¿cuál sería? ¿Esperar en este momento o ya podría actuar a lo que estamos comentando si lo tiene ya identificado? Dos, nada más adicionalmente, hace un momento comentaba también Javier de algunos decretos para lo que fue repatriación de capitales, nada más como población. Si no mal recuerdo, estoy hablando de memoria, eso fue en el 87, tenemos dos diarios oficiales, uno por ahí del 17 de enero, 18, y otro de lo que fue julio, donde se hace la prórroga y se hablaba de un 8%, que es lo último que teníamos en este sentido. Ahora, lo que tenemos ahorita, como lo estás comentando, para el próximo año, para lo que es la reforma, en mi particular punto de vista, no sé si estén ustedes de acuerdo, no viene, creo que a solucionar el problema como se tiene en este momento. Sí hay una serie de adecuaciones, pero creo que para lo que estamos planteando y lo que estamos viendo, en lo que ahora sí que podríamos decir casos de la vida real, para lo que está a la disposición, yo veo ahí una parte bastante dispersa, un gran vacío en este sentido, y la otra parte de lo que sería la actitud en este sentido de la autoridad para efectos de hacer lo que correspondería a la recaudación en este elemento. Entonces yo creo que yo lo pondría en un sentido de doy el beneficio de la duda, lo que se está buscando, pero trasfondo creo que no viene a solucionar los planteamientos que tenemos reales, que creo que es ahí donde debería de abocarse la autoridad en este sentido, Carlos. Ok, es decir, entrar al fondo, acciones más que informes, ¿o tú cómo lo consideras? Yo lo considero en ese sentido, de esta forma. La parte de los informes, a lo que estás comentando, creo que el informar, con los elementos y, por supuesto, las implicaciones que se tiene, como está planteado. Bueno, es una parte y se está buscando de alguna forma ayudar a hacer una cohesión en este sentido para lo que estamos comentando en esta parte. Pero yo sí veo un gran vacío en lo que sería en esta parte que estamos haciendo mención entre lo que está en disposiciones con la actitud de la autoridad y lo que se está realmente viendo en la práctica, porque si tú ves esto que estamos hablando, el tema que estamos hablando de este tema, que lo que son los Pandora Papers, pues realmente sale de una investigación periodística, que son alrededor de, están involucrados 3,000 y tantas personas en este caso, que se hace mención para efecto de los paraísos fiscales, Carlos.
Así es. A ver, tenemos una pregunta que nos formula Diego Olvera y quisiera plantearla para los tres, desde luego en el orden que ustedes gusten, con confianza. Dice, si entendí bien, si alguien tiene una empresa en un paraíso fiscal donde se acumulan las ganancias de diversas operaciones comerciales internacionales, mientras la persona en México no reciba esa ganancia, ¿no hay obligación fiscal? ¿Estoy entendiendo bien? No, por supuesto que no. El, de donde se procede el artículo primero de la ley del impuesto a ver establece que de donde, siendo mexicano, de donde procede el dinero tiene la obligación de pagarlo independientemente, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Forma positiva, un incremento de patrimonio, y forma negativa, una condonación, quita o remisión de deuda también modifica el patrimonio. Ahora, el que tengan ya los nombres, por favor, los nombres no son inventados. O sea, ya deberían de haber salido esos grandes nombres a demandar, ¿sí? Por injurias o por cualquier otra cosa a quien determinó esto. O sea, es real. Yo creo que ya estamos cansados de decir, ya tenemos a tantos, ya tenemos localizados nombres, ya tenemos localizados dónde están, ya tenemos localizados quiénes son los cefos, quiénes son los cedos, ya tenemos localizados quién tiene el dinero. Pues ya, si ya los tienen localizados, tienen que pagarle, y más si son mexicanos, por Dios. La verdad, póngale el nombre que lo pongan, y que pongan quién es con estas modificaciones fiscales, para agarrar a una tercera persona que a lo mejor también es mexicano. Si agarramos el origen y se lo doy a un extranjero, ese origen es mío, ¿de dónde saqué el dinero? O sea, la verdad siempre ha existido en la ley del impuesto sobre la renta los fundamentos legales para que todo mundo pueda pagar el impuesto. Y hablamos de los ambulantes, hablamos de quien ustedes hablen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene? No tanto, no mi querido sé. Maestro. Dime. Sí, no tanto, mi querido maestro, porque lo que grava la ley del impuesto sobre la renta son los ingresos, no el hecho de que tengas riqueza. O sea, tú tienes. No, claro que no. Sí, aquí. Claro, no. No, pero ¿de dónde tienes la riqueza? ¿De dónde se generó? De donde se haya generado, si eres mexicano, tienes que pagar. De donde se haya generado. Por favor. Pues eso, por supuesto. Y eso es. Yo creo que es un juego, y que dicen que el representante que renunció. Pues sí, es algo que ya sabemos. O sea, renunció porque lo dijo, que no estaba funcionando en donde estaba, y que el que no estaba funcionando era él, y por eso no renunció, o por eso renunció. Perdóname, si renunció es por algo, y ya lo sabía, no lo dio a la luz. No dijo ni pío, mi querido maestro. No, pues sí, no dijo ni pío. Pero ya te digo, yo creo que sigue jugando la autoridad hoy más que nunca a espantar. Y como dicen la persona que se hizo favor de comunicar con nosotros, cómo a nosotros nos meten hasta la cárcel, o nos presumen, como hemos tenido pláticas de las presunciones, ¿no? Ahora nos van a presumir, ¿no? Con el 42 que estuvimos analizando en alguna ocasión. Vamos, es presunciones, ¿no? A ver, aquí hay un comentario interesante que yo creo que nos puede seguir dando de qué hablar. Está un poquito largo, por favor, nada más, disculpen. Perdón, mi querido Carlos, nada más. Claro. Y en el hecho de que tú tengas una empresa en un paraíso fiscal, es que aquí el problema de entrada es que los paraísos fiscales son muchos países. O sea, por la regla en la que se establece un paraíso fiscal, es aquella en la que hay un impuesto sobre la renta menor al que se hubiera causado en México. Tú dices, no inventes, nuestra tasa está muy alta. Entonces, cada vez va a haber más países y países, incluyendo Estados Unidos, ¿eh? ¿Y qué? Entonces, aquí el tema es, si tú tienes una empresa en un paraíso fiscal y tienes los precios de transferencia, tienes una razón de negocios, cumples con BEPS, no tienes problema, eso sí se vale. Ahora, un poco conforme a lo que dice mi maestro Milla, déjenme les comento que hay una
una jurisprudencia del 13 de mayo del 2016 que dice operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para acreditar el cuerpo de este delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, basta con que no se demuestre la legal procedencia de estos y existan indicios fundados de su dudosa procedencia. Alguien lo puede buscar así, y aquí dices, oye, tú tienes dinero en los paraísos fiscales, oye, yo creo que para mí eso es un indicio fundado de su dudosa procedencia. Ok, déjame demostrarte que fue legal la procedencia y con eso no caeríamos en este tema de lavado de dinero. No, ¿eso qué tiene que ver el lavado de dinero si es una regla, es una ley reglamentaria? La legítima procedencia viene de la licitud y licitud. Aquí estamos hablando del no pago de impuestos, independientemente que sea lícito o no. Son dos cosas diferentes. A ver, me parece que es exacto el comentario que aquí nos hacen. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Como que son dos cosas, ¿no? Una es tener allá dinero que es producto de un ilícito, lo que ustedes quieran, corrupción, lo que sea, ¿no? Yo me llevo el dinero allá porque fue con lo que me pagaron el favor o tantas cosas que pueden pasar. Y otra cosa es el tener dinero allá implica que no pago impuestos y es otro ilícito. Es decir, tanto es ilícito el dinero que se lleva, como es ilícito tener dinero allá que no pague el impuesto de forma debida, que creo que era un poquito la pregunta que nos hacía Diego Olvera. Y el comentario de Andara Anda dice así, en el caso de Bartlett, ¿no?, que se apareció en la lista, considero que eso es mediático, dice aquí la comprobación de que el origen de los recursos es ilícito, creo que se refiere a la primera de las hipótesis, por un lado, o de que salió de forma ilegal y no pagó sus correspondientes impuestos en el país, la generación de riqueza de esos recursos base, ese es el punto, perdón, decía aquí Bese, pero ese es el punto. Y no es probativo de este gobierno y los funcionarios actuales. Por algún trabajo en tesorería de una empresa cementera mexicana, conocí el caso de cheques que salían a nombre de bancos en las islas del Gran Caimán. Y así salían los recursos sin alguna razón comercial, pero caerían en aquello de que no estaba prohibido por la ley. Por otro lado, la gran mayoría de los recursos no son personajes de la 4T. La mayoría que han hecho uso de esas figuras financieras es público y notorio, son de políticos prianistas, que con su ingreso comprobado como funcionarios es imposible que pudieran tener esos recursos. Bueno, un poquito me voy a adelantar en el ánimo de no hacerlo tan largo. Dice, pocas palabras, de alguna forma el simple hecho de que el gobierno actual les esté cobrando a los grandes como grandes contribuyentes, que ya por planeación o por ilusión fiscal o de plano en contubernio con los del poder en turno. No sé si estemos entonces de acuerdo. Hay dos, llevarse el dinero malo y que tener allá el dinero es malo. ¿Ustedes cómo lo opinan? Como sea el origen. El origen, vamos a decir que es ilícito. Ya, bueno, pues que los castiguen porque fue de marihuana. Pero es por la marihuana. O sea, ¿cómo en los 20s, cómo agarran al Capone? Por no pago de impuestos, independientemente de donde proceda. Ese es el problema. Pónganle el nombre que lo pongan. Ya está allá y offshores no es malo. Por supuesto que no es malo. Por supuesto que no es malo. Como yo lo tenga, el problema es el no pago de impuestos, que se esté generando riqueza y que no se pague el impuesto siendo mexicano. Eso es todo. Siempre ha existido ese artículo 5, que antes era el artículo 6 del impuesto de la renta. Siempre ha existido el título 5, que es el pago al extranjero. Siempre ha existido la diferencia cambiaria y los intereses. Siempre. Entonces, que no me vengan con nombres, si me explico, porque esos son petate del muerto, nada más. Eso es lo que yo pienso, y porque la ley es muy clara, ¿eh? Ok, estima. Claro, esa ley aplica en México. Estamos viendo la ley del impuesto sobre la renta de México. Sí. Primero, es muy probable que muchos de los dueños de esos capitales, o sea, que nosotros creemos que son mexicanos, es probable que sean mexicanos, pero que tengan su residencia fiscal en otro lado. O sea, eso se da muchísimo, ¿eh? O sea, oye, soy mexicano, pero tengo mi residencia fiscal ahora en Estados Unidos. Hay infinidad de gente que tiene residencia fiscal
en Estados Unidos y en otros países, en Panamá, etcétera. Y entonces ya nos metimos en otro tema. O sea, no está sencillo sentar a alguien y quitarle su dinero porque estamos en un estado de derecho, ¿no? Bueno, eso piensas tú. Yo ahí quisiera, hacer una aclaración si entiendo. Al final, una empresa offshore es una firma, una entidad jurídica que está ubicada en el extranjero y que realiza operaciones. Esas pueden estar reguladas en el país de origen o no. Ahora, aquí son dos puntos. Uno, esas operaciones tienen, ¿qué licitud tienen ese efectivo? ¿Es lícito o no lícito? Primera, aquí tendríamos que llegar, no podemos generalizar. Podrías hacer, o podríamos decir que son, vamos a encontrar offshore que tienen sus recursos lícitos. Entonces, ¿cuál sería ahí el problema? El problema sería el pago del impuesto a la utilidad que se estaría generando. Dos, si no es lícito el efectivo que está en la empresa offshore en el extranjero, pues entonces tienes dos puntos, la no licitud y la parte de lo que sería la utilidad, que no estaría pagando impuesto en México. Entonces, están diseñadas estas estructuras corporativas que de alguna forma la pone un poco difícil a lo que sería la autoridad para poderlo ejercer en la parte práctica. Y a final de cuentas tienen ventajas. ¿Qué ventajas tienen? Estamos mencionando lo que sería el pago de impuestos. Una, yo creo que la otra, no sé qué opinan ustedes, la protección de ciertos activos. Y tal vez la última que yo lo pudiera considerar sería la confidencialidad y la privacidad en este sentido. Este sería mi comentario, Carlos. Alejandra Ortega precisa un punto y es interesante. Dice, el tema de la ineficacia de las 40 recomendaciones de GAFI, el hecho es que las naciones apliquen y modifiquen su normativa para que en efecto tenga alguna sanción real, y tiene toda la razón, porque pues dicen que el purgatorio está lleno de buenas intenciones, entonces puede ser una muy buena referencia, pero como bien dice Jesús, bajarlo es lo importante, y al decir bajarlo es que se aplique en el país, y ahí es donde Sandy Dorantes hace una pregunta, y dice así, saludos maestros, un gusto, con los argumentos del maestro Milla, ¿es aplicable la ley antilavado en estos casos? Gracias y excelente ponencia. La ley de antilavado es una ley reglamentaria. Es una ley administrativa. Administrativa, o sea, es una ley administrativa. No sanciona. Muchos creen que es una ley fiscal. No es una ley fiscal, es una ley administrativa. Tienes que cumplir con esto y si no cumples con esto, te van a revisar. Tienes que avisar esto de tanto a tanto, guardar la documentación. Si no, te conviertes en solidario responsable. Pero ahí existe un principio y un fin, una relación. Efectivamente, es una ley administrativa, es una ley no penal, es una ley no fiscal, es instrumental para agilizar la entrega de la información. Y aún así hay presunciones en la reforma fiscal. Entonces diría un filósofo mexicano, que alguien me explique, y no sé, Sergio, cómo pudieras de alguna forma ayudarnos a entenderlo por todo lo que venimos platicando. Híjole, es que hablar de presunciones, Carlos. No, lo digo en general. La presunción ha sido una tendencia que se ha utilizado, y así lo considero yo, no sé cómo lo opinen ustedes. La autoridad fiscal y las disposiciones ha tenido una tendencia en la parte de fiscalización de hacer presunciones en muy diferentes secciones y en muy diferentes etapas de lo que serían las operaciones y situaciones. Ahora, esa es una facultad que tiene la autoridad para lo que estamos comentando. Y esto también se está adicionando para efectos prácticos. Ha estado incrementando el listado de presunciones y como tal, también lo estamos encontrando para el próximo año en la parte de reforma. Pero yo creo que es la parte más fácil para la autoridad, en este sentido, desde el punto de vista fiscal, para poder hacer su revisión y para efecto de poder estar haciendo la recaudación en este sentido. Entonces, creo que hay elementos que habría que estar evaluando en esta parte. Y regresando al tema que estamos hablando de Pandora Papers, yo creo que, y a lo menos en lo que yo he estado investigando, no sé cómo lo consideren ustedes,
en la parte de investigación que hay, a lo menos los documentos que se están generando o que de lo que se genera toda esta información, pues sí describe de alguna forma procedimientos, formas para evadir y eludir el pago de lo que es el impuesto, en el sentido de cuando haces inversiones o cuestiones de este tipo, mantener lo que comentaba yo, la parte de lo que sería la secreción o la parte del secreto, en este caso detrás de lo que serían las sociedades que se estarían ocupando en esta parte, Carlos. Perfecto. Fíjate, si hablas de presunción, perdón, si hablas de presunción, siempre que la autoridad, y yo no me acuerdo exactamente cómo lo dijo Carlos, cuando el brazo de la ley no alcanza a traer para sí ese objeto, entonces presume. Entonces, pero siempre presunción, hay una prueba en contrario. Entonces se va a poner la ley en ese, aunque me digan que se presume, me lo tiene que probar, porque si él presume, me lo tiene que probar, no yo. Ese es el gran problema. ¿Sí me explico? Hablamos de materialidad. Oye, ¿cuántos juicios hay que nosotros demostramos la materialidad y dice, para mí eso no es materialidad? Espérame tantito. ¿Sí me explico? Entonces, cada vez nos estamos metiendo y nos estamos saliendo realmente, y más ahorita, en estar en un estado de derecho, y que realmente estamos en un gran grado de indefensión, pero sobre todo los que tienen pocas posibilidades económicas de poder tener un juicio. Y bueno, pues vamos prácticamente ya cerrando, vamos en la recta final. Y yo les pediría a nuestros invitados que, pues desde luego, por favor, nos compartan algún comentario final para que la gente pues pudiera ir cerrando también esta idea. Y a la par que nos compartan en dónde les podemos localizar, por cualquier duda o cualquier curiosidad, cualquier punto, por favor, en el orden que gusten. Bueno, tengo aquí primero en pantalla a Javier. Por favor, Javier, si pudieras arrancar. Muchas gracias, Carlos. Es muy importante que revisemos esta última pregunta que hacía una de las personas que nos hace el favor de escucharnos sobre la ley antilavado. Tenemos a dos grandes dependencias revisando este tema. Está la Secretaría de Hacienda y está la PGR, la FGR actualmente. Dentro de la Secretaría de Hacienda está la Unidad de Inteligencia Financiera y esta es quien le dice al SAT o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nosotros, como sujetos obligados, tenemos que cumplir aportando datos útiles para probables o posibles investigaciones. Esa es la prevención de lavado de dinero. Ahí está la LFPORP, totalmente administrativa. Depende de la autoridad administrativa, que es la Secretaría de Hacienda. Todo lo que nosotros mandamos en avisos o en reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera lo analiza y en caso de que vea algo raro lo investiga y en su caso realiza una denuncia ante la policía, que sería la FGR, y ahí en la FGR ya actúan con investigaciones específicas, aplican la ley federal contra la delincuencia organizada, máxime si eres investigador, ¿verdad? La ley de extinción de dominio, pero es en base a una denuncia. Sales del mundo administrativo y pasa al mundo ya policiaco, pero ya con la FGR. En la Secretaría de Hacienda solo está ese tema. Es importante recalcar este tema. Muy bien, soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day México en redes sociales o en jmartinez@taxday.com.mx. Perfecto, Javier, nada más rapidito y yo creo que es muy, muy oportuno señalarlo. ¿Ustedes tienen alguna forma, ¿no?, de referencias, quizás hasta capacitación con lavado de dinero, si no mal recuerdo, ¿no?, que tienen constantemente esto? Sí, nosotros tenemos diplomados para las personas que se quieren certificar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de Valores o ahora en la Unidad de Inteligencia Financiera, que este próximo sábado será el primer examen que se tiene para esta certificación para las empresas que realizan actividades vulnerables.
Perfecto, pues ahí apártame un lugarcito, después voy para que se me quite un poco lo perdido del tema. Muchas gracias, Javier. Y pues no sé si me ocurre, aquí veo a la lista a Jesús Milla. Por favor, maestro, cuéntanos tus comentarios finales y datos de contacto. Gracias. Primero, bueno, gracias por la invitación, Carlos, y por el panel que estamos aquí, por mis compañeros. La verdad es que la autoridad siempre ha sabido y siempre ha tenido realmente todos los datos necesarios para poder de alguna forma atrapar a los que no pagan. Entonces, lo que falta es un deseo realmente de quererlo hacer y de poderlo hacer. Ya estamos cansados de tanto informe, ya tenemos, ya están y fulano de tal y mengano de tal. Eso no nos va a llevar a nada. Pero en fin, y sobre todo que paguen todos los que tienen que pagar, todos. Bien, a mí me localizan, obviamente, en mi correo, millarufe@yahoo.com.mx, que son mis dos apellidos, Millarufe, en Arizbe Corporativo Jurídico Fiscal en redes sociales, y obviamente en la Facultad de Contaduría, y estoy para servirles, obviamente, en cualquier situación. Gracias. Y Sergio, por favor, platícanos. Antes que nada, gracias a Radio UNAM por invitarme a estar en casa. Soy 100% UNAM, Facultad de Contaduría, con gran cariño. Y de alguna manera, es mi alma mater y estar aquí es un gran gusto. Yo concluiría con una idea. Hablar de Pandora Papers resultó mucho en medios de comunicación. Yo le veo dos lecturas. La parte política, esa parte política está dada por las gentes cercanas de la 4T que aparecen ahí, y la parte de lo que serían los empresarios que tienen sobresalen por la parte de negocios en México. Y esto lo único que está mostrando está relacionado con dos temas, que hablamos de lavado de dinero y también estábamos hablando del no pago de impuestos, donde hay unos utilizando lo que son todos los negocios del offshore. ¿Qué es lo que habría que tener presente? Distinguir entre la parte política, la parte económica, y que de alguna forma, Pandora Shares, reitero, te da las técnicas o la forma en la cual se estuvieron haciendo las estructuras empresariales o la estructura para efecto de hacer estas evasiones o para efecto de tener lo que serían sus bienes, cuestiones de este tipo. Y la otra parte que tendríamos sería ver a final de cuentas qué hace la autoridad en este sentido y a final de cuentas a qué va a caer esto y si vamos a tener resultados prácticos en esta parte, que espero así sea para efecto de lo que estamos comentando. Bueno, y a mí me localizan, mi correo es fiscosat-2010@hotmail.com. Y reitero, muchas gracias y es un gusto estar en la Facultad de Contaduría y en Radio UNAM. Al contrario, muchas gracias a todos los tres que nos han acompañado hoy. Como se dan cuenta, pues es un muy buen debate, desde luego de manera muy académica, y lo más importante, que sea ameno para todos ustedes. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan viendo. Desde luego vamos a seguir platicando, abordando todos los temas de reforma. Y de momento, pues si ya es la hora de comer para ustedes, por favor disfrútenlo. Seguiremos hablando de todos los temas las siguientes semanas. Y no olviden que obrar con legalidad es obrar con seguridad. Nos vemos a la que sigue. We'll be right back.